Bueno, y vamos a hablar ahora de la situación del campo en la República Argentina, que es lo que pasa también en la provincia de Santa Fe, el campo que también se ve atravesado por la pandemia del coronavirus, cómo está afectado, pero además hay un nuevo paquete de medidas del sector tributario que está impulsando el PJ del cual hablábamos la semana pasada. Es por eso que le vamos a agradecer a quien en este momento está en contacto con nosotros a través de Skype. Él es Ignacio Mántaras, forma parte de CARSFE. Ignacio, buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, nosotros queriendo saber cuál es la realidad hoy del sector que representa en medio de lo que es la pandemia del coronavirus. En plena pandemia el sector por el agro por ser así en una actividad cielo abierto y depende de ciclos biológicos, uh-huh. no puede cesar en su actividad, así que la actividad ha continuado con algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con el transporte, uh-huh. con el tránsito, y obviamente tomando todos los recaudos. Esto se ha trabajado mucho con las autoridades, se han tomado todos los recaudos en cuanto a protocolos, y luego de 60, 70 días de pandemia no hubo casos de COVID en ningún establecimiento agropecuario, lo cual refleja que se está trabajando bien, porque además es un ámbito con bastante esparcimiento, entonces las cuestiones de distanciamiento y eso son más fáciles de contemplar, ¿no? Ignacio, entiendo que está al corriente de lo que es este paquete impulsado en cuanto a lo tributario por el PJ. ¿Cómo puede llegar a impactar en el sector que representa de aprobarse este paquete de medidas? Negativamente, el impacto. La verdad lo sé solamente por las noticias, no analicé seriamente el proyecto, pero sí entiendo que hubo una conferencia de prensa donde 7 diputados del PJ provinciales presentan un proyecto que implica aumentos al impuesto inmobiliario, y más allá de si esto prosperará o no, como institución genera malestar este tipo de proyectos, porque primero modifican las reglas de juego en pleno año en curso, ¿no? La ley impositiva anual se discute generalmente a partir del año anterior, uh-huh. integra el presupuesto, o sea, el presupuesto de la herramienta con el Estado hace su previsión de ingresos y de gastos, y una vez que es aprobado por legislatura le permite a los contribuyentes auditar las cuentas públicas, y la verdad es un impuesto anual que se fracciona, uh-huh. y la verdad que modificar ese impuesto a mitad de año es un atropello a los contribuyentes y altera el sistema republicano, digamos, nos parece de ese punto de vista muy grave, y nos parece grave que 7 diputados o ignoren o se pasen por encima lo que ha aprobado la propia Cámara, ¿no? Porque esa Cámara, nosotros tenemos desde el 2016 una comisión de análisis tributario que lo integran todas las entidades, la integran 3 diputados, 3 senadores, el Ejecutivo Provincial, donde año a año discutimos justamente el esquema tributario, y de hecho año a año discutimos los dos temas que ellos, las desigualdades, lo que ellos plantean como desigualdades, ¿no? Ellos, la propuesta implica una exención parcial a los pequeños propietarios, esto se está contemplando desde 2012, hay una ley de 2012, en 2012 hubo un incremento muy grande de impuesto inmobiliario, sí. Se incrementaron los abeludos un 120% y el impuesto se incrementó un 300%, uh-huh. y allí ya se contempló la situación de los pequeños productores. Del 2012, todos los años en esa mesa de análisis tributario que existe en 2016, sí. se contempla esa situación, y desde el 2012 rige en la provincia el gran propietario rural, es un adicional que incrementaba el hasta un 80% o hasta un 120% el impuesto inmobiliario, sí. para justamente los grandes propietarios rurales. Entonces, y eso persiste, se ha aprobado, este año tuvimos en diciembre reunión con Walter Agosto, se ratificó la mesa de análisis tributario con el cambio de signo político de las autoridades, y se previó la situación del pequeño propietario y del gran propietario, y está contemplada, es una ley que aprobó esta legislatura, claro. Entonces que estos legisladores vuelvan a legislar sobre lo mismo, la verdad parece, en realidad el anuncio pareció más para la gilada, y discúlpenme la expresión, que una solución de fondo. Y eso es lo que preocupa, estamos en una situación, sí. de pandemia, de emergencia grave a nivel mundial, o sea, el mundo está debatiendo cómo va a continuar, o sea, porque va a haber un mundo distinto después de esta pandemia, y aquí tenemos 7 legisladores que tienen asesores, que tienen personas que nos cuestan caro a los contribuyentes,
y esta pandemia ha desnudado que tenemos un Estado ineficiente, y en vez de atacar la ineficiencia del Estado por el lado de la asignación, mejor asignación, sí, de recursos, lo único que se le ocurre es aumentar impuestos. La verdad que es ridículo, ¿no? Ignacio, ¿ustedes no lo toman como medidas que van a ayudar en medio de la pandemia? ¿Puede ser un atropello para el sector que representa? Sí, es, entiendo que no soluciona, no es la solución de fondo a la pandemia. La verdad que el tema de cómo el Estado se para frente a la pandemia, primero deberían ser autocríticos todos los que tienen responsabilidades, todos los poderes, acá, y no generalizo y no quiero entrar en la fácil de pegarle a la dirigencia política, porque hay poder judicial, hay, sí, el poder legislativo, todos tienen responsabilidades, y deberían replantearse que tenemos un Estado ineficiente. Eso, no hay duda que tenemos un Estado ineficiente, y esta pandemia lo deja al descubierto. Entonces, la verdad que deberían estar pensando en cómo atacar esa ineficiencia, y no dar mensajes con tono ideológico, entiendo, porque parece como una agresión parece que hay una suerte de animosidad, sí, hacia los sectores rurales, aquellos que producen. Ajá. Parecería que determinados actores que tienen responsabilidades políticas están permanentemente poniendo al hombre de campo como que somos los malos de la película, cuando en realidad producimos alimentos, que el mundo necesita alimentos, Argentina necesita alimentos, y generamos divisas para el país, generamos trabajo. Entonces, desde ese punto de vista nos parece irresponsable, para calificarlo nos parece una responsabilidad total este tipo de proyectos, ¿no? Y perdón, en plena pandemia esos legisladores venían a estar pensando en qué falencias hay en la provincia. Estamos en plena, no sequía, pero no llueve, y no hay obras de mejoramiento de caminos, sí, no se están haciendo obras hídricas ni alcantarillado, o sea, los problemas de fondo no se abordan, pero saliendo de lo sectorial, el mismo gobernador dijo que hay 78 localidades que no tienen internet, o sea, hace 70 días hay niños en esta provincia que tienen serios problemas para tener una educación mínima, como adaptada, como tiene el resto de los ciudadanos y de los alumnos de esta provincia, porque hay 78 localidades que no tienen internet. Entonces, esos serían los problemas que deberían estar abordando de fondo, legisladores, claro. ¿Cómo logramos que alumnos de comunidades pequeñas, rurales, puedan acceder a internet y a una educación igualitaria? Entonces, cuando hablan de desigualdad, sí, sin duda hay desigualdades de todo tipo en esta provincia, en este país, pero las herramientas que están buscando en realidad parecería que pasa por otro lado y no por resolver los problemas reales, ¿no? Ignacio, por último, le quiero preguntar de otra problemática que atraviesa el campo, y son los casos de abigeato. ¿Con el aislamiento, con la cuarentena, disminuyeron o se mantienen el mismo número? Hay casos, se diría que se mantiene. El abigeato es un tema porque gran parte no se denuncia. Cuando es el robo de un animal, hay muchos productores que no lo denuncian. Nosotros, hay un mecanismo que es a través de denunciar a través del RUP, que es un registro de productores primarios, donde los productores van diciendo si fueron víctimas o no. Entiendo que el abigeato es lo habitual, digamos. Lo que sí ha sorprendido son los casos de rotura de silobolsa. Eso sí es una novedad en plena pandemia. Si bien hubo casos aislados en otras ocasiones, la verdad es que se está dando una seguidilla de cada dos días hay una rotura de silobolsa, muchos de ellos en la provincia de Santa Fe. Todos saben que por la pandemia en muchas localidades establecieron restricciones al tránsito, ¿no? No podían ingresar al ejido, a la jurisdicción de una comuna, camioneros de otra jurisdicción. Entonces los productores no podían enviar sus granos a puerto, entonces recurrieron a la silobolsa en muchas localidades, ¿no? Entonces ya van a haber silobolsas por toda la provincia, y eso es bueno, esos son granos, es campos, son recursos. Claro. Pero bueno, se producen estos daños que no tienen lógica, eso no es un robo, es un daño por la maldad misma. Entonces ese sí es un dato de la pandemia, sorprende. Pero bueno, a lo mejor ahí se da con este contexto de animosidad de ciertas personas que tienen responsabilidades políticas, que nos tratan de especuladores, nos califican, que envenenamos con el glifosato, etcétera. Digamos, hay calificaciones desde la política hacia el agro, y tal vez estas roturas de silobolsa sean respuesta o incentivadas por esos dichos. La verdad que es un tema que sí ya está preocupando por la cantidad, ¿no? Pero bueno, la verdad que no. Ignacio, no sabemos la cuestión de fondo, ¿no? Agradecerle este tiempo, queríamos conocer la postura y la mirada de Cartfe en cuanto a este paquete que impulsa el PJ y también a la situación que están atravesando con el abigeato y esto de la rotura de silobolsas. Ignacio, muchas gracias una vez más, que tenga buena jornada.
Gracias a ustedes igualmente.